tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos a toda la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales. De Facebook me compartía hace un momento Pedro Luis Marte, que trabaja en ello, las estadísticas. Estamos reubicando porque por algún tiempo no estuvimos haciendo esa transmisión directa, así que sépanlo, y gracias a toda la gente que está ahí, puede conectarse, puede avisar a los demás, y vamos a tener esa plataforma siempre activa. Del mismo modo como tenemos nuestro canal de YouTube, ustedes pueden ver, son estadísticas de permanente crecimiento. Les agradecemos mucho a la gente que nos acompaña y que hace posible este programa. Muchísimas gracias. Yo quiero decir, comenzando este programa, que en las redes sociales circula cualquier tipo de material. Siempre hay gente que si come algo lo sube, si no come lo sube, si pelea lo sube, si discute lo sube. Siempre hay alguien grabando. El mundo está así. Y muchas veces uno se ha preguntado, y creo que es una pregunta recurrente, sobre todo en la academia, que hacen algunos a veces, si el mundo así está mejor comunicado. Y no necesariamente tener muchos datos a la mano hace que estemos mejor comunicados, porque a veces no se sabe, te ponen, circula en redes sociales, ni se sabe cuándo, cómo, qué pasó antes, qué pasó después, cómo quedó esa persona. O sea, eso vamos a encontrar mucho. Y de las imágenes que vamos a ver, que para mí resulta más perturbadoras, es aquella que involucra a niños. Y quiero decirle esto a los padres. Es muy delicado. Ni siquiera una mamá, un papá, unos padres, unos tutores están autorizados a violar los derechos de los menores. Hay gente que dice, bueno, yo soy su mamá, yo soy su dueña. No. Si yo fuera a hacer algo contra los derechos de un niño o una niña, no me basta con que me digan, no, yo tenía el permiso de los padres para exponerlo en una situación enojosa para ese niño que no le beneficia. Toda situación que perjudica al niño no tiene por qué dilucidarse públicamente con la identidad de ese niño o de esa niña. Es regla 1A. Nosotros somos firmantes de todos los convenios internacionales en protección de los derechos de los niños y las niñas. Y los niños y las niñas son eso, niños y niñas. Vamos a dejar que vivan como eso, como niños, como niñas, y a proteger sus derechos. Entonces, en estos días había una madre que tomaba una navaja y le rasuraba una de las cejas al hijo, diciéndole de todo. Ella entendía que ese era el mecanismo de crianza. Probablemente, si eso hubiese ocurrido dentro de casa, quizás o nadie se entere o no vaya más allá, porque al publicarlo en redes sociales, el abuso es doble. O sea, hay un abuso. Si yo tengo un niño de 10 años, cuando estamos hablando de un niño, por ejemplo, de 10 años, de 12, la edad que sea, ese niño ya no es solo sus padres, no solo el contexto familiar, ese niño va a la escuela, tiene amiguitos, tiene amiguitas, tiene el vecindario, tiene el entorno. Y usted coge al niño con su cara y usted hace semejante cosa, y usted lo sube a redes sociales, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Que ese niño va a hacer el hazmerreír de todo, de los amiguitos, en la escuela, la burla, lo que los jóvenes ahora llaman el bullying, porque cuando nosotros estudiábamos antes, no se hablaba de bullying, yo recuerdo que a mí en el colegio una vez me dieron un libro y yo vi que hablaba de las burlas, y después en el liceo Sergio Augusto Veras, de las burlas. Pero el bullying como principio no era tan popular. Ahora cualquier muchachito, una niña, un niño te dice, tú me estás haciendo bullying. Eso es muy común. Entonces, si nosotros tomamos un niño o una niña y lo ponemos en una situación humillante, porque esa es una situación humillante, si supuestamente está tratando de corregir y llega y prenden una cámara para corregir a su hijo, le rasura una de las cejas, que es dejarle una marca permanente durante varios días, hasta que te crezca de nuevo. Dejarle una marca, así era que ella decía, dejarle una marca permanente, no hay duda de que ahí eso no puede ser. Yo no digo que por eso sea necesario mandar a nadie a la cárcel, por ejemplo. Quizás haya algún tipo de medidas y quizás haya que judicializar el hecho de un acompañamiento por parte de las autoridades de menores con respecto a esa estructura.
pero eso no está bien, no está bien. No está bien, y yo he visto mucho debate y la gente dice, no, porque yo crío a mis hijos como yo quiera y me tienen que dar derecho a darle palo a los muchachos. Hay gente que cree, de verdad, que dándoles palo a los hijos van a estar bien, que eso le va a fructificar bien mañana. Y yo siempre recuerdo algo que decía Jorge Cela, fallecido sacerdote jesuita que falleció. Él decía, bueno, hay quienes crecen a golpes, crecen sin golpes. Yo crecí sin golpes y estoy muy bien. Y decía, cuando un padre, una madre, un tutor educa a los niños a palos, ese niño un día va a ser un hombre. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer el día que sea un hombre? Porque hay muchachos, hijos grandes que cogen a los padres y se emburujan como si fueran iguales, con un nivel de violencia. O sea, yo lo que desearía es que aún esté doblada por los años, por la vejez, que aún no pueda caminar, mi voz sea respetada por mi hijo. Eso es lo que tenemos que aspirar nosotros, que nuestros hijos, que la relación con nuestros hijos sea de tal naturaleza, que aún cuando ellos crezcan, usted le diga, fulano, ven acá, dígame mamá, y la respete. Pero si el respeto no es a usted, sino al garrote, si el respeto no es usted, sino al abuso, cuando usted tiene fuerza, esa fuerza a usted se le van a ir. Yo conozco cantidad de niños, por alguna circunstancia u otra, a lo largo de los años, que tuve un episodio de estar en una actividad que ellos estuvieron, que un día, un gesto de lo que fuera. Y esos muchachos se hacen grandes y dicen, después de grande, yo recuerdo que usted, cuando yo tenía tantos años, estuvo en tal sitio y hablé, se recuerdan los niños, esa memoria de los muchachos, así como para lo bueno, para lo malo también, me acababan a palo, el abuso. Entonces cuando ellos crecen, entonces vamos a pelear todo el mundo a palos, vamos a pelear a palos. Hay un momento en la vida en que los padres ya no tenemos fuerza, nosotros vamos a ser los niños de ellos, van a tener que cuidarnos, van a tener que caminar con nosotros, porque la vez también viene y vamos a palatrarnos. O sea, no es que uno se va a quedar ahí, y ellos van a ser los que van a estar grandes, y usted lo que les sembró en su memoria es abuso cuando ellos no podían, usted un día no va a poder, piénsenlo. Yo no sé si la gente piensa eso. Entonces es verdad que no hubo una cortadura, por ejemplo, pero hay una sanción moral extraordinaria en ese gesto, inadmisible. Una sanción moral, una humillación. Porque si se tranca con su hijo, ¿cuál es el producto de eso? Si se tranca y dice, ven acá, siéntate ahí, vamos a conversar sobre lo que aquí ha pasado. Pero evidentemente, para que un niño se salga del control de mamá y de papá, la culpa no es del niño, perdónenme, hay una circunstancia ahí, porque ese muchachito, nadie nace corriendo. Eso se configura en el camino. Ahí hay un problema, evidentemente, que hay que resolver. Papá y mamá sentarse. No es de que, ay, ese muchacho yo no sé, tiene un germen. Depende de dónde se eduque y cómo se eduque y quién lo eduque. Y las reglas y las normas. Porque usted no puede un día pretender que si no se le puso freno desde el principio. Mira, aquí hay unas reglas. A las 8 de la noche todo el mundo, los niños se van a la cama. Tú no puedes andar con teléfono celular. Tú no puedes ver televisión en el cuarto, tú no puedes hacer esto. Y los muchachos lo llevan. Bueno, pero si tienen ese... Yo sé que es una situación de dificultad, de padres que a veces trabajan, de hijos que se educan casi con la calle, de que le educa otra gente porque tienes que dejarlo, de que tienen conflictos, de mil diabluras, mil expedientes, mil situaciones, mil y una situaciones tiene la gente. Pero en modo alguna, ninguna situación justifica que usted tome al hijo porque es suyo y yo lo voy a hacer un acto de humillación pública. Pues un acto de humillación pública. Para que él sea el hazme reír de la escuela, el hazme reír de los amigos, yo le voy a preguntar a usted papá, a usted mamá, ¿qué usted gana con eso? A fin de cuentas, un hijo es como el corazón de uno que está corriendo fuera. Digo yo, no sé cómo lo vive otro, pero es tu alma que está ahí, es lo que tú quieres, es ese ser que tú tienes, para nada más tiene amor para esa criatura. Porque la pariste, porque le viste bebé, porque estuvo indefenso, porque te tocó trabajar, porque aspiras a que le vaya bien en la vida, porque quieres que le vaya bien en la vida. Y en esa disposición para que le vaya bien en la vida, tenemos que estar dispuestos como padres a hablar y a civilizarnos. Aquí hay gente que le ha quemado la mano a un hijo.
El otro día llegaba que una señora para dar una educación quemó la mano de un niño. ¿Presa? Claro, violó la ley. Es la ley, es dura, pero es la ley. No se puede. No es el mecanismo. Y no es verdad que de hacer ese acto se va a obtener una mejor cosa. Yo lo lamento mucho por esa señora, pero ella debe pasar, la de la navaja, debe pasar por lo menos algún tipo de centro de conversación y de trabajo, porque el problema ahí no es solo lo que se hizo, sino también incluso cómo se hizo, que lo agravó significativamente. Grabar a un niño y difundirlo en todas las redes sociales y a la gente, siempre piénsenlo, ¿qué ganamos con difundir la imagen de un niño en una situación precaria? ¿Qué ganamos? Lo que hace eso, y la red no olvida. Esa es una de las cosas que siempre se ha peleado en algunos países, el derecho al olvido. Le ponen hasta su nombre, le ponen su dirección, y van pasando. Y él un buen día ya cuando sea un adolescente, en esa crisis de adolescencia, dice, ¿pero qué es lo que tú estás hablando? ¿Tú no recuerdas lo que te hizo tu mamá? Mira, pum, se lo presenta de nuevo. Y cuando sea un hombre grande, pero yo te recuerdo cuando tú eras carajito, lo que te hizo tu mamá, pum, se lo presenta de nuevo. Porque la crianza, eso es del otro día, usted se puede enojar y decirle, dos cosas y al ratico ya se olvidó. Ven, mi hijo, ven, un abrazo, un beso, ya se superó dentro de la casa. Pero ahora con esta locura de las redes sociales, donde todo hay que publicarlo, hay que publicar todo y hay que hacer de todo en las redes, como que es como un mundo paralelo, porque incluso hay gente que pueden escribir, entran a Twitter y te dan esta insultada sin tú hacerle nada, porque yo, por ejemplo, que no me meto con nadie, a mí no me importa la vida de nadie, no me meto con nadie en el sentido de que sí, las informaciones de carácter público, pero eso de irle a alguien a decirle, ¿por qué usted opina? Sí, usted tiene, cada quien que opine como quiera, tiene su carril, el mundo es una vía de carril, y yo, si no me gusta, me voy por otro lado, porque ¿cuántos millones de gente hay aquí? ¿Cuántos millones de gente hay en el mundo? ¿Y cuántos millones de gente hay en Twitter? Yo miro otros de esos millones, digo, espérate, déjame irme para el periódico El Tiempo de Colombia, a ver qué tiene, déjame leerme una buena crónica del periódico El País, déjame ir a buscar La Jornada de México o Clarín de Argentina. Digo, eso va con mis intereses, lo que yo quiera. O puedo decir, no, déjame buscarme recetas del mundo para ver. Y me busco un recetario y me pongo a inventar recetas, a ver cómo cocinan en cualquier país que ustedes no tienen ni idea. Porque hay de idea para todo. Hay páginas, por ejemplo, tú entras en una página, quehacerpara.com, oigan eso. Y te dice, ¿qué hacer para quitarle el mojo a una vaina? ¿Qué hacer para que brille la cristalería? ¿Qué hacer para quitar una mancha de tal cosa? Miles de ideas. ¿Qué hacer para conservar unas flores? ¿Cómo conservo una mata? ¿Sembrar una? Todo, está todo. Veo la experiencia de jardinería, déjame ver cuáles son las plantas de interiores mejores. Entonces no me tengo que mortificar porque alguien esté diciendo todo. Si yo no quiero ver eso, lo dejo y punto. Entonces hay gente que entra, literalmente, y entra y dice cualquier cantidad de cosas, por lo que puede interpretar. Y después se junta contigo en un encuentro, te ve, o en un supermercado te ve y te dice, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Pero la misma gente que estaba en Twitter. Entonces como que no hace, como que piensa que el Twitter es un mundo paralelo. La gente piensa a veces, sí, como que pensamos eso, como que eso no tiene que ver con nuestra realidad. Pa, y escribe. Tú haces una descarga. En vez de coger para el baño, coges para Twitter. Y cuando encuentras a otra gente, le dices, ay, ¿cómo tú estás? Ay, pero tú estás muy bien. Yo te quiero, no sé cuánto, patatín, y beso. ¿Por qué beso de usted me está? Usted estaba tan enojado. Entonces, esa es una situación, como que es un mundo paralelo. Y decirle a los padres, yo sé que faltan herramientas, y yo no culpo. Miren, aquí hay un asunto, y para mí eso siempre, yo tengo ese entendimiento para, en cierto modo, hasta esa compasión, si usted quiere llamarlo de algún modo, esa simpatía con nuestras mujeres, porque la carga de la educación nuestra le cae básicamente a las mujeres. Las mujeres dan a luz, las mujeres, muchas adolescentes, abandonadas desde el principio, se esfuerzan. La mayoría de nuestras mujeres viven trabajando para mantener a sus hijos, tienen trabajos, a veces tienen padres ausentes u hombres que tienen más hijos que lo que pueden mantener. Está documentado que las mujeres, los créditos que cogen, el dinero que cogen es para la familia. Eso está documentado aquí. El Banco de la Mujer lo documenta, las organizaciones financieras lo documentan. Un dinero en manos de una mujer generalmente es un dinero que va a la familia.
existe todo un tipo de ideas de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, pero cuando se hace un estudio en qué gastan el dinero, esas mujeres que están de noche en la calle exponiéndose a todo tipo de riesgo, lo hemos visto en estos días, el dinero al final del día para sus hijos, para la mamá, para la familia, la gente nuestra, mujeres que han viajado fuera de este país dedicadas a las familias. Entonces, cuando alguna mujer pueda cometer un error en ese sistema de educación, no es que le vamos a caer arriba para acabar con ella. No quisiera de modo alguno que se sienta de ese modo, porque yo creo que ese tipo de personas lo que necesita es una ayuda, pero decir que eso no es normal. O sea, no podemos decir en la televisión, ah, yo la felicito, eso está excelente, porque cuando hacemos eso estamos estimulando a otras que no reflexionen sobre lo que eso propicia en los hijos. Esa es una huella que quizás ella no pensó, ni nadie a veces piensa, que está marcando la vida de su hijo, está marcando la suya propia. Porque después la relación, al otro día, que, oye tú, ¿qué no se le perdona a un hijo? ¿Qué no tesora en el corazón una mamá que no sea lo de que le vaya bien? Que sea su felicidad. Entonces al otro día quisiera ella poder borrar lo que ya no se puede borrar. O sea que lo estoy diciendo también para que pensemos en eso, en que no hay por qué sellar con sangre en las redes sociales cualquier tipo de inconveniente que uno tenga con un muchacho, una muchacha, y que además le agrava la situación y lo marca, le hace mucho daño. Esos muchachos, cuando, para nosotros eso no es nada, pero para los adultos, y digo que no es nada, que también es algo, porque hay gente que se intimida, hay gente que si tiene la pierna, que alguien le dice, usted tiene la pierna fea, ya no se pone vestido. A un hombre tú le dices, ay, pero tú si eres dientú, ya no se quiere reír. Pues la gente quiere, sí, la gente que siempre vive fijándose en la falta del otro y cómo lleva el otro la vida. Uno tiene que aprender a vivir con lo que uno tiene. Con lo que uno tiene. Yo no veo cuál es el problema de uno estarse metiendo ahí. Porque a mí pues generalmente me preguntan del cabello, por ejemplo. Y un señor que me entrevistó un día, yo le dije, bueno, yo entiendo su pregunta, pero yo no creo que nadie a usted le pregunte de su barriga. Tiene un barrigón tremendo. Entonces, es verdad, porque tú no andas en eso. A mí no se me ocurre que alguien venga aquí a una entrevista y yo le diga, oiga, señor, ¿y cómo usted se ha hecho en la vida con esa barriga? No, él tiene la suya y yo tengo la mía. Entonces nadie se mete en eso, porque el mundo nos empuja a ser como hasta crueles. A veces, hasta públicamente la gente es así. A veces, es que no lo pensamos, porque eso hay que vivirlo. Y uno tiene que estar sobre uno mismo para no cometer ese error. No es que nadie es perfecto. Uno puede cometer ese error, pero hay que reflexionarlo. Yo, por ejemplo, que tengo una exposición bastante alta, estoy tres horas con un micrófono en la boca delante del mundo entero. Entonces tengo que estar pensando en que no tengo derecho a ofender a nadie, en que no quiero lastimarle. No es mi interés, ese no es mi interés. Imagínense ustedes al hijo tuyo, a la hija tuya. Se supone que ese no es tu interés. Y si yo lo estoy diciendo por eso. Porque yo vi tantos comentarios en redes sociales anoche justificando eso, y en estos días, que me quedo preocupada de lo que se puede llegar a pensar. Yo sé que quizás este no es un comentario súper agradable, que hay gente a que hay una vocación a la mano dura y como que pártele un leñazo a sí mismo. No, no es verdad. No es verdad. Porque va a llegar el día en el que usted no tenga fuerza para dar el leñazo y lo tenga él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dichosos los padres que cuando envejecen, sus hijos los respetan de una manera profunda, y eso no se obtiene a palos. Eso no se gana con palos. Solo reflexionen en eso. Yo le hablo desde el corazón y desde el corazón de una hija que tuvo un padre viejo de 93 años. Era mi papá, yo tenía que respetar, y a veces se perdía porque los viejos se pierden, y decía, no, tú tienes tal edad. Me puso como la más chiquita siendo la más vieja y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué voy a hacer? Decirle, sí, papi, usted tiene razón. Ya llega un momento que hasta eso tú no se lo discutes, porque tú dime qué tú vas a ganar con hacer la vida infeliz. Se trata de que sea feliz y de que esté tranquilo. Y eso es lo que uno tiene que ganar como con los hijos. Yo quisiera, honestamente, yo nada más tengo un hijo, que al final de los días, cuando yo esté vieja, él pueda respetar sin necesidad de que yo levante la voz, porque ya no tendré fuerza. Así que no la vamos a levantar desde ahora. Vamos a buscar el tono de voz temprano. El tono de voz temprano. Usted es el hijo y yo soy su madre. Y si necesitan ayuda, hay muchas instituciones y hay gente que ayuda. Yo recuerdo
que yo tenía, entrevistaba siempre a Margarita Heinzen, y quizás Margarita no lo sabe, pero muchos de los consejos que daba Margarita, que tiene especialidad en educación y todo, y en esa época yo estaba en un programa matutino, entrevistaba a Margarita Heinzen, y muchos de sus consejos yo los hice míos también. Y eso es bueno, hablar de eso. Quizás nosotros nos animemos y en alguna oportunidad abrir, aunque sea en el canal, en las redes, de ese tipo de temas, con gente como Margarita y con otra gente que en esta sociedad tan violenta, tan expuesta, donde hay gente que va y se desnuda y se pone ahí a hacer una cosa como, y tú dices, ¿qué es esto? Sí, es como que hay una idea tan errónea de ser aceptado, porque en el fondo todo el mundo lo que busca es ser aceptado, ser querido, ser apreciado, ser respetado. Y una madre también. Entonces, con todo mi corazón también, que puedo entender que las circunstancias de la vida, la violencia a la que se exponen las familias, el hacinamiento, los trabajos, pero el pique, porque yo esté pasando hambre, porque esté pasando trabajo, no me la voy a desquitar con el niño o la niña, porque ellos no me pidieron a mí que yo me metiera en esa empresa. Es una empresa que la decidí yo. Y si es que estoy muy cansado y llega el momento en que ya no puedo, de forma definitiva, hay mucha gente por ahí esperando. Esto para todo el mundo, también para mí. O sea, es lo que quise decir. Porque me preocupa mucho ver gente justificando, que creyendo que el trompón, el palo, no, las reglas. No, y esas reglas desde chiquitito, miren, eso funciona. Hay inmensidades de casos en el mundo que lo demuestran. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.